Así es, Sol, como lo escuchas. Me casé con Aida. Estoy haciendo lo que debía haber hecho desde un principio. Amarte a ti ha sido el peor error que he cometido en toda mi vida. ¿Y sabes qué? No pienso equivocarme de nuevo. Pues bien, hágame el favor y haga su vida con su esposa. Y a mí déjeme en paz. Es más, de ahora en adelante no hablaremos más. Así que adiós, Alejandro. ¿Qué le pasa, suavecita? No se me ponga así, quiere. El imbécil de Alejandro que se casó con Heriberto. Y nada le pareció mejor que llamarme para restregarme su felicidad en la cara. Yo le entiendo, créame. Pero llorar no le va a hacer bien. Por lo menos no ahora, pues, que está dejando una vida para emprender otra. Heriberto, a mí me duele mi recuerdo. Me duele el amor que sigo sintiendo por ese desgraciado. Me duele Esperancita. Una niña que no tiene la culpa del imbécil de padre que le tocó. Yo sé que no te importo, Sol. Y aunque este amor no quiere renunciar a ti, voy a obligarme a ser feliz. Lo juro por mi hijo. Mamá. Bueno, ¿y dónde está la gente de esta casa? Víctor Hugo, me venías pisando los talones. Pasa adelante. ¿Cómo estás? Extrañándote. Extrañándome. Pero si nos acabamos de ver. Maricielo, yo necesito saber qué va a pasar con nosotros. ¿De qué hablas? Quiero saber si lo que siento por ti va a ser correspondido. Claro, entiendo perfectamente que no es fácil confiar en alguien de nuevo. Víctor Hugo, bueno, sí, tengo que reconocer que tú has sido el único hombre que me has demostrado verdadero respeto y cariño. Y lo agradezco. Quizás ha llegado el momento de corresponderte de verdad. Ay, Alicia, si crees que puedes deshacerte de mí, estás equivocada. Yo llegué aquí a ganar y eso es exactamente lo que haré. Pues qué buena vista me da tenerlos aquí. No invitamos a mucha gente, solo a la gente que importa y ustedes están en ese grupo. Reina, nosotros no somos amigos, somos socios y tenemos que cuidar nuestra inversión. Por eso estamos aquí, para hablarte del tema. ¿Así? Las acciones han caído estrepitosamente. Creemos que lo más sabio, antes de seguir perdiendo dinero, es retirar nuestra inversión. Además, tenemos en puerto un negocio mucho más fructífero y que nos cuesta mucho menos que la inversión en tu empresa. ¿Lo entendiste? Y el día que la dejaron viva. Hija, ¿cómo está? ¿Terminó su guardia? ¿Todo en orden? Sí, mamá. Bueno, un poco cansada, pero bien. ¿Y tú de dónde vienes? Estaba visitando a don Eloy. Ay, mi amor. Don Eloy se ha portado demasiado bien conmigo. Lo menos que puedo hacer es apoyarlo cuando está en una mala situación. Yo no entiendo. ¿Hasta cuándo vas a estar empeñada en eso, mamá? Bueno, yo no lo voy a discutir. Esa es tu vida. Allá tú, que no te quieres dar cuenta del doble cara que es ese señor. Ay, hija, no hable así. No diga eso de Eloy, por favor. Maricielo, Eloy es... Está bien. Mira, ¿cómo terminó el funeral?
¿Cómo está la señora Rica y sus hijos? ¿Cómo va a estar? Destrozada, como es de esperarse. Pero nada, la vida continúa, hija mía. Mire, usted sabe que Carlucho se va del país. Me enteré allí. ¿Carlucho? Uh-huh. Bueno, pero qué casualidad, porque Alicia también tiene planes de marcharse. Bueno, en fin. Si él cree que le va a hacer bien, pues que se vaya cuanto antes, ¿no? Ya, mi Sol. Ya verá que todo se arregla. No, es que yo no quiero arreglar nada de este pasado tan turbio. Tiene razón. ¿Sabe qué? Alejandro fue un error, sí. Pero me regaló a Esperancita. Ella es mi verdadera victoria y mi lucha. Heriberto, yo seré grande. Y ahí es cuando todos se van a dar cuenta que la inocencia no es ninguna debilidad. Todo lo contrario. Me da fuerza. Así es. A mí me pasó todo esto por creer en el amor. Pero ¿sabe qué? No me arrepiento. Toda esa gente va a terminar humillada ante mí. Y doña Reina Montserrat me va a tener que pedir clemencia de rodillas. Eso lo juro. Vamos. Sí, así mismo es, amiguito. Quiero que el champán venga frío y que todo esté dispuesto para el final de la tarde. Se lo agradezco. Vaya pues, ¿cómo pasa el tiempo? Ya tienen un año más de matrimonio. ¿Y usted, Aída, cuándo piensa escoger el vestido para la celebración? Alejandro, ¿cuándo es que usted me va a aceptar mi propuesta y se va a hacer cargo de las empresas de la familia? Mamá, ya te dije lo que pienso. Yo tengo mi propio dinero y no quisiera mezclarme con las empresas familiares y sus problemas. El único problema de la empresa familiar se llama Sol Buendía, que desde lejos nos sigue golpeando. Sol Buendía. ¿Cómo le estará yendo? Me imagino que bien, desde que tiene fuerzas para hacernos daño. Buenos días, nos encontramos aquí en el aeropuerto internacional cubriendo la llegada de la famosa modelo y empresaria Sol Buendía. Vamos a recibirla. Caramba, Sol. Esto es lo que se dice llegar con estilo, ¿no? Así es, Carmen. Se lo dije. Que cuando regresara no iba a ser la misma. Y doña Reina Montserrat, que se prepare.
Porque regresé y no para darle regalos, sino lo que se merece. ¿Y bien? ¿Qué le pareció el regalo que le di a mi princesa preciosa? Eloisito, el tuyo te lo traigo otro día, te lo debo, ¿ok? Gracias, mamá Giselle. De nada, mi amor. Qué bonito, Giselle. De verdad, muchas gracias. Mi amor, ¿por qué no te vas con tu hermana al cuarto a leer los cuentos, sí? Mi amor, recuerda que Giselle es tu madrina y yo soy tu mamá, ¿ok? Bueno, no me hagas ponerme celosa, pues. Chao. ¡Corre! Mamá, ¿has podido hablar con Alicia? No, hijo. La he llamado hasta el cansancio y no contesta. Bueno, voy a tratar de comunicarme con ella. Les escribo luego. Está viendo, doña Reina, que no siempre se puede controlar todo. Desde que Sol se fue, le tiene la vida hecha cuadritos. Mire, Aidita, usted mejor quite esa cara de burro, que hoy es día de celebración, de fiesta. Hay otra cosa. No me vuelva a traer estas porquerías de revistas para la casa. ¿Sí me entendió? No has debido molestarte, Giselle. Tú le das demasiados regalos a la niña y eso puede malcriarla. Recuerda que ni Torombolo ni yo podemos comprarle los regalos que tú le compras. No, Bárbara, tranquila. Además, con el buen trabajo que está haciendo Torombolo en la empresa, seguro Carmen lo asciende en cualquier momento. Estamos compitiendo por el mismo cargo. ¿Y qué es tan cómico? No entiendo. ¿Qué parte del cuento me perdí? Bueno, mi amor, tú sabes que trabajamos juntos y pues en la oficina siempre bromeamos de eso del ascenso. Pero olvídalo. Es a Gisela la que van a ascender. Claro, no como yo, que he pasado todos estos años cuidando a los niños. Tanto así que ni he podido terminar mi carrera. Con permiso. ¿Qué pasó? ¿Hablaste con el abogado? ¿Están listas las boletas ya? Pero bueno, cálmate. ¿Qué pasó? No seas impaciente, José Domingo. A ver, ¿qué pueden importar unos cuantos días más? Lo único que nos tiene que importar en este preciso momento es que ya vamos a salir en libertad. Eso es así. Mira, mi gente, cuéntame. Columba, esa mujer sí que te quiere. ¿Te acuerdas que yo te lo dije, no? Lo que sí es que no ha venido más por aquí. Ahora sí. Columba no debe venir a este tipo de lugares. A mí no me gusta. Pero, oye, cuando salgamos, las cosas van a ser bien distintas. ¿Y qué vas a hacer con la musa? Ese caramelito sí que te tiene dulcito. No, pero bueno, oye, ¿qué habilidad la tuya para decir lo que no hay que decir? Déjame seguir leyendo. Está bien. Hola, guapetón. ¿Qué se siente estar en tu última visita conyugal? Gracias a Dios que Sol nos ayuda con la plática que nos manda. Porque con la multitud que vive en esta casa, yo creo que con la venta de empanadas no nos iba a alcanzar. Madrina, ¿cuándo es que sale Don Eloy por fin? Falta poco. Ya faltan días apenas. Ay, usted ha estado contando los días, ¿verdad? Claro. Imagínese. No he dejado de pensarlo ni un segundo. Marina, ¿por qué usted terminó dándole la espalda? Nunca me lo ha dicho. No, yo no le di la espalda. ¿Cómo dice eso, Raquel? Venga acá que le voy a contar algo. Mire. En esos días en que Eloy estaba entrando a la cárcel, Reina Montserrat me amenazó. ¿Así? Me amenazó con malograr a Maricielo.
Si yo seguía con él hoy, imagínese. Entonces, bueno, decidí dejar las cosas así antes que fuera a hacerle daño a él, hundirlo más o malograrme a mi hija. ¿Qué te pasa? ¿Te ves desganado? Sí. La verdad es que no estoy de ánimos en este momento, de verdad, te soy sincero. Epa, mami. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Respeten, al respeto. Vayan, muévanse, caminen. Pasado. Bueno, por lo menos para lo que me dijiste, ¿no? Quiero decir, para lo de la visita conyugal. Creo que tienes razón. Es mejor guardarnos para cuando salgas de aquí. Me encantará mucho estar así, solitos, en perfecta intimidad. Sin tanta gente revoloteando cerca de nosotros. Mira, ¿y dónde piensas vivir? Yo de verdad no sé. No, yo todavía no había pensado en eso. Entonces, ¿en qué has pensado? ¿Pues que acaso es alguien quien te tiene así? Eso no te lo voy a responder. Y por eso fue que usted se alejó de Eloy, madrina. Pero eso fue hace tanto tiempo, hace tantos años. Reina Montserrat ni siquiera debe acordarse que la amenazó. Además, el problema de esa señora siempre fue con Sol. Usted dice. Bueno, y ya Sol no está. Buenas. ¡Madrina! ¿Cómo está, Raquel? Buenas. ¿Qué fue, tía? ¿No me conoce? Soy yo, Sol, su sobrina. Hola. ¡Sol, mi amor! ¡Pero qué gusto! ¡Tanto tiempo! ¡Por fin la veo! ¡Y ay, mi linda! Ay. ¿Y usted cómo está, tía? ¿Cómo le va? Muy bien, pero cuénteme de usted. A ver, ¿por qué no llamó antes de venir? Para yo saber que venía. Ay, tía, por razones de seguridad. Además, quería darles la sorpresa. Pero todo está bien. Buenísima, de verdad que estoy sorprendida del cambio. Gracias, tía. Ay, mire cómo está esa niña, qué preciosura. Ajá. Ay, qué bendición. Ay. Uy, qué rico. ¿Vaya? ¿Sigo por acá? Agarre, sí. Ay, gracias, Raquel. A la orden. Uf. Uf, no sabe cómo extrañaba su café, Raquel. Mire, mi amor. Ellas son su tía Columba y su tía Raquel. ¿Recuerda que le conté? Mire, mi amor. ¿Sí recuerda que le conté de sus tías Columba y Raquel? A ver. ¿Sí? ¿Cómo están, tías? La bendición. Ay, mi amor, Dios te bendiga, pero... Esta hija sí se ha puesto hermosa. Víctor. Víctor Hugo, ¿dónde estás? En la cocina. ¿Será que pedimos comida? Porque estoy muy cansada para ponerme a cocinar ahora. Tranquila, mi amor. Las reuniones que tenía las cancelaron. Y decidí meterme a la cocina. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué hiciste? Pollo al curry. ¿De verdad? Sí. Maravilloso. Gracias, mi amor. Porque la verdad que además de cansada estoy de verdad muy hambrienta. Bueno, dame 5 minutitos que está listo, ¿ok? Ya vuelvo. Okay.
Víctor Hugo. Víctor Hugo, ¿te pudiste comunicar con Alicia? Le mandé varios mensajes, pero no respondió. Pero es que yo no entiendo, porque aparte de que más nunca volvió, no me contesta, no... Yo, no sé, de casualidad tengo una foto del niño. Víctor Hugo, ¿tú has visto alguna fotografía de Alicia con su familia entera? No. Bueno, pero ¿y entonces cuál es el misterio? ¿A ti te parece coherente que mi hermana de toda la vida, a estas alturas, me tenga así tan abandonada? Es como que si nunca hubiéramos sido amigas. Con cuidado, mi amor. Alicia. ¿Se puede saber por qué usted no contesta ese bendito teléfono? Tengo días tratando de localizarla. Hola, mamá. ¿Y ahora qué pasó? Mire, hablé con Agüero. ¿Se acuerda? El abogado de su papá. Bueno, él ya va a salir de la cárcel y hay documentos que deben firmarse. Ah, sí, claro. El dinero que le congelaron a mi papá y yo qué tengo que ver en eso. Bueno, pues que la mayor parte de esa plata por mandato de Eloy le corresponde a usted. ¿Qué pasa? ¿No le interesa? ¿No la quiere recibir? ¡Qué bueno! ¡Qué buena noticia! Pero necesariamente tengo que ir para allá. ¿Por qué mejor no vamos al cuarto a jugar un ratico, les parece? Vamos, vamos. Vaya, mi amor. Cuidadito. Ay, esa niña está espectacularmente bella. Tiene que salir. Gracias, tía. Y ahora cuénteme usted, ¿cómo va todo? ¿Sí le ha llegado el dinero que le mando? Por supuesto, y de verdad se lo agradezco muchísimo. De eso es que hemos estado viviendo. Mire, ¿y usted? ¿Usted cómo está? Hemos visto que está de lo más famosa, ha salido en todas las portadas de revista y no sin razón. Gracias, tía, de verdad que el esfuerzo no ha faltado, tampoco es que ha sido así como que de gratis. Por supuesto que no. ¿Y cómo le va con el matrimonio? ¿Cómo le va con Heriberto Madroño? Tía, ¿será que yo le puedo pedir un favor? Fíjese, yo tengo un montón de cosas que hacer y quería saber si usted se podía quedar con Esperancita un momento. Y así de una vez conoce bien a la familia. Por supuesto, mi amor. ¿No ve que están jugando ya y se la llevan de lo mejor? Para mí es un placer. Para eso está la familia, para eso estamos. Gracias, tía. Usted la verdad que me tiene agarrada por varios lados, Sol. Así que yo subestimé su habilidad y su ambición. Pero mientras yo respire, usted está y no está. Que a mí para vencerme me tienen que matar. Sí, Magali, yo le compro los libros y ya está. No, ya va. ¿Cuándo le he dejado yo de comprar algo a mis hijos? Jamás. Ahí entonces. Bueno, vamos a hacer algo. Hablamos luego, que estoy ocupado, ¿sí? Ok, chao. Tu ex esposa es de verdad un caso terrible del pasado, mi amor. Y que no quiere dejar de serlo. Y yo no sé cómo yo le he podido soportar todos estos años. ¿A dónde vas? Yo voy a recoger. En este momento voy a recoger unos informes. No me faltó por recoger. Y después, no sé. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Qué piensas hacer? Yo tengo que terminar de revisar esos contratos y... Después lo de siempre. Uh-huh. El amor y la intimidad. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Corro volando para verme contigo. Te amo. Uh-huh. Okay. Mi amor. Bye, Siri. Vengo volando. Corre. La verdad... Estas acciones de Reina me han dejado estupendos beneficios. ¿Y qué vas a hacer cuando salgas? Eso sí me lo puedes contestar. Bueno, la verdad no sé. Tengo una sensación sumamente extraña. Me he hecho mucho esa pregunta, pero de verdad no, todavía no lo sé.
Eloy, yo sé perfectamente las circunstancias en las que nosotros nos encontramos. Y entiendo, pues, que tengas dudas acerca de nosotros. Pero yo tengo más de 6 meses que solo te veo a ti. ¿Solo me ves a mí? Es decir, que yo soy tu único cliente. La razón es simple. Estoy enamorada de ti. Y no quiero estar con nadie más. ¿Qué haremos con esto cuando salgas en libertad, Eloy? ¿Qué va a pasar con nosotros? Yo no sé qué color le gusta a mi hija, Betty. Ni cómo le gusta vestirse, ni cómo le gusta peinarse. Yo no lo sé, Betty. Aida, tú no te puedes seguir maltratando así. Tú tienes una familia hermosa, un esposo que te respeta, un hijo que te quiere. ¿A ti eso no te hace feliz? No, yo me siento incompleta. Me hace falta mi hija, Betty. Me hace falta olerla. Me hace falta tenerla conmigo. Tú no me entiendes, ¿verdad, Betty? No me sigas bebiendo, amiga. Ven, eso no te hace bien, Aida. No sigas en esto. ¿Qué pasa, Aida? ¿Por qué estás llorando? No, yo no estoy llorando. Yo estoy llorando. Yo me ahogué y se me salieron las lágrimas. Pero eso es todo, ¿verdad, Betty? Discúlpame, pero yo no sabía que esto era lo que sentías. Ya son años conociéndote. Me sé cada aspecto de tu vida, de tu cuerpo. ¿No puedes decirme que no sientes nada por mí? No, por favor, no me malinterpretes. No, no es eso a lo que me estoy refiriendo. Lo que pasa es que yo no sabía que eso era exactamente lo que tú sentías. Por eso, discúlpame, pero de verdad, te soy sincero, yo no sé qué decirte en este momento. Pues piénsalo. Piénsalo, porque yo no me rindo, Eloy. Y esto que siento por ti es lo más bonito que me ha pasado. Así que no pienso renunciar a ti. Ese que está ahí es Don Eloy, pero... ¿Y esa muchacha quién es? Dios mío, no puede ser. Esa es Cristina Bastardo, la hija de Reina Montserrat. Qué bueno verlo después de tanto tiempo, don Eloy. La dignidad lo mantiene uno reluciente, ¿no es así? Sí, es verdad, Abby. Bueno, eso mismo podría yo decirlo de ti, Sol. Me alegra mucho verte. Estás hermosa. Y me enteré que te fue sumamente bien en el extranjero. Sí, sí. Ah, disculpe, no las he presentado. Sol, te presento a una amiga, Débora. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Sol, yo sé que deseabas conversar conmigo, pero lo que pasa es que la hora de visita está por terminar y, como sabes, estoy a punto de salir en libertad y no quisiera por nada del mundo saltar el reglamento. ¿Tú me entiendes? No se preocupe, don Eloy. Yo vengo luego. O nos vemos afuera. Sí, igual, claro. Yo voy a la salida con... Débora, ¿me dijiste que te llamabas? Sí. Ya hablaremos. Sol, te repito que me alegra mucho verte. Y estoy completamente seguro que haremos muchas cosas juntos. Seguro que sí. ¿Qué pasa? Esto le va a parecer un poco raro, Débora. Pero usted no se imagina lo afortunada que es. No tiene ni idea.
¿Y la niña, Raquel? ¿Qué hizo con ella? ¿Dónde está? Está, la dejé ahí con Giselita y Eloisito. ¿Qué pasa? Ay, es que yo veo a Sol demasiado cambiada. Está como misteriosa. Ay, no. Definitivamente no es la misma persona que vino aquí algún día. Bueno, eso es natural, madrina. La gente cambia y con todo lo que le ha pasado a esa muchacha, pues figúrese. Ay, no sé. Yo pienso que eso de haberse casado con Heriberto Madroño no pudo haberle traído nada bueno. Tengo miedo. Tengo miedo de lo que se ha podido convertir mi sobrina. No, no. Deje de preocuparse por ella y preocúpese de lo que sí le concierne. Eloy, que ya va a salir en libertad. ¿Y usted qué tiene que ir por él o lo va a seguir rechazando? Bueno, ya veré lo que voy a hacer con respecto a eso. Lo pensaré en su momento. Pero de cualquier modo, Reina Montserrat sigue allí. Y ahora que Sol ha vuelto, pues nada. Pienso que ella es capaz de arremeter contra ella y contra todo lo que tenga que ver con Sol. Ya usted lo dijo, ¿sabe? Sol ha cambiado, Sol no es la misma y no está sola. Usted debería seguir su ejemplo, ¿sabe? De verdad. Debería dejar los miedos y empezar a vivir algún día. Muy bien. Ahora solo aprieto esta tecla. Y listo. Reina Montserrat ha vuelto a resolver mis problemas económicos. ¿Y estará bien con esto? ¿O será que pido otro monto? Olvidé las llaves de... Olvidé las llaves del escritorio. No sé si estaban arriba de la mesa. ¿Tú no las has visto? Ay, me asustaste, mi amor. Sí. ¿Qué estabas viendo en la pantalla que la cerraste así tan deprisa? ¿Puedo...? Mi amor, que no regresaste por mí. Una receta. Estaba viendo una receta y llegaste y ¡pum! La cerré. Sí, una receta. Y me convenciste. Sí. Ok. Así que es imperativo el viaje. Ay, sí, sí, mi amor. Un verdadero fastidio. Pero bueno, será cuestión de un par de días. Firmo un documento, tomo los fondos que me corresponden y listo. Sí, pero ¿y tu papá? ¿No te gustaría compartir con él? No sé, hace 5 años que no lo ves, nunca fuiste a visitarlo a la cárcel. Carlos, papá no se portó bien con la familia. Y si fue a la cárcel, bien merecido se lo tenía. Y en cuanto al dinero que voy a recibir, pues la ley me lo concede. No le he pedido nada a nadie. Bueno. No me voy a meter en eso. Es tu papá. ¿Y cuándo nos vamos? Nos vamos. Perdón, mi amor, pero yo no he dicho que haríamos el viaje juntos. ¿Cómo dices? Sí, que la encontré, Carmen. Fui a visitar a don Eloy a la cárcel y ahí estaba ella. ¿De quién habla usted, mi amor? De Cristina Bastardo, la hija que Reina abandonó. Sweetie, ay, vuelve pronto que te espero con ansiedad. Ok, voy corriendo y regreso de inmediato. ¿Qué? Lo que estabas tapando en la computadora no era una receta de cocina. Por favor, ¿qué me estás escondiendo? Dime la verdad. ¿Mi amor? Ay, era una sorpresa, no la estropees, ¿sí? ¿Una sorpresa? Sí. Ok. Está bien. Ya está. Perdón. Voy, corro. Corre, corre. Saca, tienes que sacarme de aquí. Si no me quedo, saca. Vale decir que voy a tener que inventar una sorpresa. Bueno, no es tan grave tampoco. ¿Y tú? ¿De qué hablabas? Fruslerías. Está bien. Oye, ¿fuiste a la clínica a ver a tu hijada? Ay, sí, demasiado bella, me la amo. Giselita es como la hija que siempre quise tener. Chiquita. Por ahora solo te van a extraer un óvulo y lo van a congelar. Y de tu trombolo y su muestra, bueno, nos podemos ocupar más tarde. Ay. Algún día sabré qué pasó con eso. ¿Qué pasó, mi amor? ¿De qué hablas? Nada, nada más. Fruslerías, como dices tú, ¿no? Si mal no recuerdo, esa muchacha practica la misma profesión que su mamá cuando era joven. Y si estaba en la cárcel, pues. A ver, Heriberto, ¿qué se está imaginando usted?
que Cristina le estaba ofreciendo sus servicios a don Eloy. Si es que acaso ella no los aceptó. Ningún preso se hace amigo gratuitamente de una prostituta, ¿no? Digo, al menos no es lo normal, pues. Bueno, en todo caso, las dejo a ustedes con sus conjeturas. Yo voy a estar en el gimnasio. Con permiso. Ay, Dios mío. Yo espero que lo que se está imaginando Madroño no sea cierto. Eso de que don Eloy y Cristina sean amantes no creo que sea lo mejor. Y en estos momentos lo que estoy pensando es en mi tía Columba. Ahora que tocamos esos temas, yo te podría hacer una pregunta indiscreta. ¿Tú y Madroño ya se establecieron como pareja? Quiero decir, como marido y mujer. Dios mío, ¿por qué será que todo el mundo se tiene que ir por el mismo lado? Mi tía Columba también me vino con lo mismo. Bueno, porque es lógico. Ya llevas al menos 5 años con él. Y más allá de que él te cuide y te proteja y todo lo demás, a todos nos gustaría saber si son una pareja feliz. Y bueno, ya está bien que no me quieras responder. Carmen, yo soy y seguiré siendo mujer de un solo hombre. Y usted sabe quién es. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esto, Aida? Hoy hay una fiesta en esta casa. ¿Desde ya te piensas emborrachar? ¿Qué te pasa, Alejandro? Todo está bien. Esto es solo un trago. No, sí, tienes toda la razón. Todo está bien. Aquí la única que está mal eres tú. Bebes demasiado, Aida. Y eso te pone depresiva y sin razón. ¿Sin razón? Sí, sin razón. Tenemos una familia. Somos felices. Eso era lo que querías, ¿no? Pero tú no eres feliz. Porque a ti te hace falta sol, ¿verdad? Todavía. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que te hace falta? Casi nada. Mi hija. No entiendo cuál es el problema con que vayamos contigo. Yo extraño a mi familia, ¿sí? Además, me encantaría ver la tumba de Ramoncito. Y me parece oportuno que el niño y yo vayamos contigo. Carlos, por favor. Aprovechamos y lo bautizamos allá. Te estoy diciendo que es un viaje para hacer un trámite. O sea, yo no me voy de turismo, y mucho menos a reencontrarme con mi familia. Carlos, si acaso serán un par de días y ya. Bueno, así sea un solo día. Yo sí quiero reencontrarme con mi familia. ¿Ah? Carlos, ¿cuál es el problema? Nuestra vida está acá. Y no pienso cambiarla, que eso te quede bien claro. Ok, estoy de acuerdo contigo, y así va a ser. Pero nosotros nos vamos contigo, y está decidido. ¿Qué pasó con el número de cuenta que le di? Sí, es que ese es de unas minas que vendí hace años, pero esa cuenta no la he tocado. Doña Reina, en esa cuenta no hay nada. ¿Cómo dice? En esa cuenta no hay ni un centavo. Lo lamento. Es como que en esa cuenta no hay nada. Así que usted me estafó, rica. Usted tuvo los riñones de traicionarme. Así que la niña de los campos llegó. Oye, qué bien. Y llegó hecha. Una mujer muy dura, rica. Tienes que verla. Es impresionante el cambio que ella dio. Habremos de reunirnos. Es importante que Sol esté al tanto de ciertas cosirijillas que hemos reformulado con respecto a las acciones de Reina Montserrat, que están bajo mi gerencia. Un secreto de alto nivel de confidencialidad. Desgracia, rica, segurito que se le vendió a Sol. Vaya, qué problema. Mire, Aida, usted está mal, ¿sabe? Y no precisamente por nuestros problemas económicos. Pero le digo algo, póngase dura, porque cuando nosotros caigamos, se cae usted también. Ya yo me caí, suegra.
Me caí hace tiempo y usted lo sabe. ¿O no? Yo me hice cargo de estas acciones con permiso de la propia reina. Me imagino. Solo que me comí los beneficios. A tal suerte que ahora reina no tiene ni un céntimo. Enrique, pero eso es un problemón. Con todos los golpes financieros que esta mujer ha tenido, ella va a querer usar estos fondos para el capital de su empresa. Exacto. Por eso necesito que demos un plan para poder tapar lo que hicimos en ese momento. Vale decir, que la pale es... Yo soy una mujer feliz. Tengo el dinero que quiero, al hombre que quiero, y una suegra que, aunque me odia, me perdonó la vida. Mire, Aída, cállese la boca y deje de decir tantas estupideces. ¿Qué importa si hablo estupideces? Sí, yo no valgo nada, yo soy un cero a la izquierda. Prácticamente yo no existo. ¿Cómo va a existir? Si se bebe hasta el lavaplatos. Ese es el ejemplo que le quiere dar a mi nieto. Aida, ya basta con la bebida, ya basta. Ey, te lo dije. Esto no está nada bien. Y si no pones de tu parte, se va a poner peor. ¿Estamos claros? Buenas. Lamento informarles que esta casa es mía y por lo tanto todos se tienen que ir ahora mismo. Incluyéndolo a usted, traidor. ¿Qué le pasa? ¿Quiere ver cómo acabo con usted? Adelante. Solo tóqueme y verá cómo he cambiado. Cuando a uno le han robado todo lo que amaba, alguien tiene que pagar. Y yo vine por usted, Reina Montserrat.